Bienvenidos al acto de celebración del 318 aniversario de la creación del regimiento. El acto será presidido por el excelentísimo señor general de división, don Marcos Yago Navarro, comandante general de Ceuta. La formación, al mando del teniente coronel, don Jesús Solano Costas, está compuesta de derecha a izquierda por las siguientes unidades. Escuadra de batidores del regimiento de caballería Montesa 3. Banda de trompetas y clarines del regimiento Montesa 3. Unidad de música del Batallón de Cuartel General de la Comandancia General de Ceuta. Mando de la línea. Plano mayor de mando del Regimiento de Caballería Montesa 3. Mando del Grupo de Caballería Corazado, Cazadores de África 1-3. Plano mayor del Grupo. Escuadrón de Plana Mayor Servicios, Escuadrón Acorazado 1 y termina Escuadrón Acorazado 2. Thank you.
Importante vuecencia, mi general. Está el regimiento Montesa dispuesto para ser revistado. Muchas gracias, mi teniente coronel. Revistémosle. Señor general, segundo jefe de esta comandancia, señor comandante naval, representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, superintendente, coroneles jefes de unidad de las unidades hermanas de Montesa y suboficiales mayores, oficiales, suboficiales, militares profesionales de tropa, jinetes y cazadores de Montesa, querida familia militar de nuestra caballería. Tiene por finalidad recompensar y distinguir a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas por su constancia en el servicio y en intachable conducta a tenor de lo que establecen las reales ordenanzas de las Fuerzas Armadas, integrándose en las siguientes categorías: cruz, encomienda y placa. Cruz al mérito militar con distintivo blanco y la mención honorífica se conceden por los méritos, acciones, hechos o servicios distinguidos que se efectúen durante la presentación de las misiones que ordinaria o extraordinariamente sean encomendadas al honor. Las cruces de oro, plata y bronce a la constancia del servicio tienen por finalidad recompensar y distinguir a los militares de complemento, militares de tropa y marinería y a los miembros del cuerpo de la Guardia Civil pertenecientes a la escala de cabos y guardas por su constancia en el servicio e intachable conducta con un tiempo de 30, 25 y 15 años respectivamente.
mes de agosto de 2022, soldado Don Mohamed Mohamed Ali. Mes de septiembre de 2023, soldado Don Mauro Miguel Ituaña Nicolalda. Mes de octubre de 2023, cabo Don Manuel Paguillo Pérez. Mes de noviembre de 2023, soldado Don Felipe Ponce Sepúlveda. Mes de diciembre de 2023, soldado Don Manuel Pérez Roque. Mes de enero de 2024, soldado Don Salvador Casanueva Lozano. Mes que concurren en el personal militar que a continuación se relaciona, por distintas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial de Defensa, se conceden las siguientes recompensas. Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Sargento primero, don Antonio Solano Galeano. Sargento primero, don José Manuel Camacho Piñero. Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Sargento primero, don Tarek Jalou Saavedra. Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. Sargento primero, don Antonio Solano Galeano. Sargento primero, don José Manuel Camacho Piñero. Cabo, don Aníbal Ramón Guerrero Sedeño. Cabo, don Ignacio Jesús Prieto Lara. Cabo, don Bilal Mohamed Ahmed. Soldado, don Ramón Castillo Sánchez. Soldado, don José Ángel Sánchez Portales. Soldado, don Antonio Jesús Urenda Aranda. Cruz de Plata a la constancia en el servicio. Cabo primero, don Luis Moreno Iniesta. Cabo, don Mario Mendoza González. Soldado, don Juan Carlos García Luna. Las condecoraciones serán impuestas por el excelentísimo señor comandante general de Ceuta, el excelentísimo señor segundo jefe de la comandancia general de Ceuta, el ilustrísimo señor coronel jefe del Estado Mayor, el ilustrísimo señor coronel jefe del regimiento de Montesa número 3 y el excelentísimo y suboficial mayor del regimiento de caballería número 3. Thank you.
Ahora dónde sea mi coronel. Ahí, te digo lo mismo que tu compañero. Alrededor de eso. Y esto te obliga también a seguir siendo un ejemplo para todos los compañeros. Y al final todo redunda en el general, en detección. A seguir en esta vida. El coronel jefe del regimiento Montesa, don José Miguel Benítez Martínez, dirigirá las palabras a la formación. Son vuestros actos y vuestra conducta los que os han hecho merecedores de estas distinciones, ganadas a base de trabajo, esfuerzo y dedicación diaria al regimiento. Sirva de ejemplo para todos nosotros. Hoy el Regimiento de Caballería Montesa 3 celebra su 318 aniversario. 1706, 10 de febrero, Puerto de Santa María, Cádiz, un coronel, don Luis Galindo y Laso de la Vega, armó y vistió bajo sus costas a un regimiento de 300 plazas. Este regimiento, por la intercesión del marqués de Viadarias, sirvió desde sus comienzos a su majestad el rey Felipe V, mostrando desde entonces su lealtad a la corona. 1734, el regimiento recibe la denominación de Montesa, por la herencia de la Orden Militar de Caballería de Montesa, fundada hace más de 700 años, en el entonces Reino de Valencia, dando así continuidad a uno de los gloriosos viejos trozos de caballería, antiguo nombre que recibían nuestros regimientos antes de la instauración de la dinastía borbónica en España. Un hermanamiento entre el Regimiento de Caballería Montesa III y la Orden Militar de Montesa, renovada un año mediante célula de rey. Durante estos tres siglos de servicio, el Regimiento Montesa ha participado en varias guerras y campañas,
la guerra de sucesión, la guerra de Italia, el sitio de Ceuta, la guerra de los 7 años, las guerras napoleónicas, la de la independencia, las carlistas, en Cuba. Ha pasado por todos los llamados institutos del arma de caballería. Hemos sido de línea, ligeros, cazadores, lanceros, dragones, blindados, ligero acorazado, acorazado. Es depositario el regimiento de los historiales del regimiento de lanceros Príncipe III y del grupo de regulares de las fuerzas indígenas de caballería en Tetuán número 1. Y ha estado de guarnición en numerosas ciudades nuestro regimiento, destacando las últimas en Barcelona hasta 1936 y en Madrid hasta 1965. Y desde ese año de 1965, en esa española ciudad de Ceuta, donde llevamos ya más de medio siglo y donde nos sentimos en casa y muy orgullosos de ser la caballería de Ceuta. Servimos bajo el lema de la Cruz de Montesa y no signo vinces, con este signo vencerás. Así es, jinetes de Montesa. Eso es lo que nos transmite nuestra Cruz de Montesa, que con este signo vencerás, con este signo venceremos. Este nuestro lema tiene plena vigencia en este siglo XXI, en el que vivimos. Venceremos en el día a día cuando nos toque superar adversidades profesionales, personales y familiares. Venceremos ante potenciales fisuras en los fundamentos de nuestros valores militares, nuestra lealtad, nuestro compañerismo, nuestra ejemplaridad, nuestra disciplina, nuestro espíritu de sacrificio, nuestro espíritu de servicio, nuestro honor. Venceremos ante el reto de ser referentes para nuestra sociedad y ejemplo de modelo de ciudadano. Venceremos cuando tengamos que mostrar nuestro amor por España. Y por supuesto en el combate, si llegara el caso, venceremos. ¿Cómo no venceremos, jinetes del Montesa? Si somos soldados de caballería, punta de lanza de la Comandancia General de Ceuta, a la que pertenecemos. Los primeros en llegar al campo de batalla si se nos requiere, y los últimos en abandonar, pues somos el arma de sacrificio. ¿Cómo no venceremos, jinetes del Montesa, si somos uno de los regimientos de caballería en activo más antiguos del mundo y llevamos la carga del legado de los miles de soldados que también lo fueron del Montesa a lo largo de sus 318 años de historia? Soldados que se formaron, lucharon, vivieron intensamente, incluso murieron, orgullosos de ser del Montesa, escribiendo cada día esa larga y heroica historia que nosotros hemos heredado. ¿Cómo lo venceremos, jinetes del Montesa, si a pesar de haber cambiado de montura, tenemos la esencia del espíritu jinete, hecho de audacia, abnegación, sacrificio y disciplina? Si llegara el momento de vernos en el campo de batalla, bajo la protección de nuestro santo apóstol Santiago, siempre venceremos. Porque seremos el huracán de la caballería, que se desata súbita y demoledoramente, cuando nuestro general necesita una acción resolutiva. Han pasado 318 años, pero el espíritu de la caballería y el regimiento Montesa permanece en el alma de los jinetes, los de ayer y los de hoy. Donde a través de una nube de polvo, las tropas españolas veían llegar el apoyo de su caballería a caballo. Hoy la ven llegar en sus carros y vehículos de combate. Y que nadie le quepa ninguna duda. El arrojo es el mismo. El valor es el mismo. En definitiva, el espíritu de la caballería es el mismo. Porque está hecho del mismo alma inmortal de los jinetes. En 1706, el coronel Galindo mostró a su majestad el rey, Felipe V, la lealtad del regimiento. 318 años después, el regimiento de caballería Montesa III muestra su inquebrantable lealtad a su majestad el rey Felipe VI. Cumpliendo con el ordenamiento constitucional, bajo las órdenes de nuestro comandante general, preparados para desplegar en el escenario internacional que se nos demande, y teniendo siempre muy presentes los sometidos que representen vigilancia y disuasión en esta española ciudad. Mi teniente coronel, mátame. Soldados del regimiento de caballería Montesa 13, por el orgullo de cumplir 318 años de historia, desde el absoluto control
compromiso con la Comandante General de Ceuta, con el Ejército y con España, gritad conmigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva el Regimiento de Caballería Montesa 3! ¡Viva! Los que dieron su vida para España. Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. En homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España. Gracias.
entonces y hasta otros días, los regimientos, dependiendo del armamento, uniformidad, monturas, material, tácticas a emplear en combate, han pertenecido a distintos institutos jueces, entre los más tradicionales se encuentran los carabineros, cazadores, coraceros, dragones, granaderos, húsares y lanceros. En la actualidad, los caballos, lanzas y sables, han sido sustituidos por modernos vehículos acorazados, que a continuación abrirán este desfile. El orden del desfile será: sección acorazada en sus vehículos, escuadra de batidores, banda de trompetas y clarines del regimiento de caballería Montesa 3, unidad de música, bando y plana mayor del regimiento de caballería Montesa 3, bando y plana mayor del grupo de caballería Zapadores de África, escuadrón de plana mayor y servicios, estandarte del regimiento de caballería Montesa 3, escuadrón acorazado 1 y termina escuadrón acorazado 2.
¡Saludo! ¡Adiós! Señor General, segundo jefe de esta comandancia, señor comandante naval, señor coronel jefe de nuestro regimiento Montesa, suboficial mayor, coroneles y teniente coronel jefe, jefes de las unidades hermanas de nuestro regimiento Montesa y suboficiales mayores, señor comandante de la Guardia Civil, señor jefe de operaciones de la jefatura de nuestro Cuerpo Nacional de Policía, señor superintendente de nuestra policía local, oficiales, suboficiales, militares profesionales de tropa, jinetes y cazadores del Montesa, señor embajador de la marca Ejército, familia militar y del Montesa, queridos veteranos de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros regulares y también de nuestro regimiento Montesa, señoras y señores, a todos los asistentes, creo que hemos presenciado una magnífica formación que se corresponde con las glorias y sacrificios que nuestro regimiento Montesa ha dado a lo largo a lo largo de sus más de 300 años de historia. El acto militar ha finalizado. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimo acto del regimiento Montesa y estamos con su coronel, el coronel Benítez. Bueno, pues cuéntenos, yo creo que no se cumplen todos los años 318 y 50 años de permanencia en Ceuta, ¿no? Sin duda, en primer lugar, muchísimas gracias por venir a acompañarnos, a todos los sentíes, a todos los medios, a toda la gente que ha venido a estar con nosotros. Y efectivamente, 318 años de historia aquí en el regimiento. Cuando se crea en 1706, aquel coronel Luis Galindo y Lasso de la Vega mostró su fidelidad a su majestad el rey Felipe V. 318 años después, nosotros mostramos nuestra fidelidad a su majestad el rey Felipe VI. Y como he dicho en la evolución, los valores y el espíritu de la caballería es la misma y no va a cambiar. Había antes caballos africanos y vehículos de combate, pero el espíritu jinete es el mismo. Y yo creo que pasa de generación en generación. Y además también lo de que llevamos más de años en Ceuta. Claro que sí, estamos muy orgullosos. Este regimiento Montesa 3 es un orgullo para la ciudad de Ceuta. Pero el espíritu no cambia.
espíritu de la caballería, hecho de audacia, abnegación, sacrificio y disciplina, dicen que no que se aparecerá jamás, porque es el alma misma de los jinetes y el alma es inmortal, decían los antiguos. Pues enhorabuena por el día tan brillante y ojalá se cumplan otros 318 años. Y ojalá en Ceuta también. Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad. A ti. Como siempre te